principles of relativity and new quantum mechanics found a wonderful theory as simple as possible thing you could write down for the motion of electrons the dirac's theory of electrons which was a complete quantum theory of electrodynamics was accomplished in 1929 that was called quantum electrodynamics Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de electrodinámica cuántica. Para las personas que estáis siguiendo el curso en directo, pues he tardado nueve meses en hacer este capítulo. La razón es que me he liado a hacer otras cosas, como esta, por ejemplo. Y nada, por si tienes curiosidad por la música que hago con mi banda y tal, pues os dejaré en la descripción los links de la música, mi Instagram, etc. Pero nada, vamos a seguir con el asunto. El asunto era que os dejé como ejercicio calcular este sándwich. Y el resultado es este de aquí. Dejaré en la descripción el link del vídeo de la solución en Patreon, por si queréis ver los detalles de, de este cálculo. Pues bien, en este capítulo lo que vamos a hacer es acabar de hacer un pequeño cálculo que nos va a servir también para interpretar de qué va todo esto, qué significa lo que acabamos de calcular y también una especie de invitación a lo que van a ser las reglas de Feynman. Y creo que este ejemplo es lo suficientemente simple pero instructivo de manera que se va a poder entender perfectamente o crear una intuición eh, muy buena de por qué las reglas de Feynman son como son. Si os acordáis os puse en el capítulo anterior todo esto, ¿no? Que por ejemplo, el, psi, el campo psi más lo que hacía era destruir electrones, el psi menos crear eh, positrones, etc. Tenéis aquí todo esto. Y luego, por otro lado, recordad que la, el término de interacción de la era menos q por no sé qué, por este asunto de aquí. Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta también, por ejemplo, que ahora voy a poner el tiempo hacia arriba, por ejemplo, para interpretar este bicho de aquí, este sándwich, tenemos que primero mirar aquí y decir, vale, nos va a llegar un electrón y un positrón. Aquí van a pasar cosas y al final va a salir un electrón y eh, un positrón, es decir, lo mismo que ha entrado. Pero lo que entra tiene un cierto cuadrimomento, P1 y P2, y, una cier y un cierto spin R1 o polarización, si queréis, R1 y R2. Y lo mismo eh, al final, R3 y R4, ¿no? y P3 y P4. O sea que, en plan dibujito, podríamos decir esto: que entra un electrón. Vamos a poner de momento aquí el electrón, luego miramos, lo afinaremos un poco más. Y entra también un positrón. Y al cabo de un rato, lo que va a pasar es que va a salir un electrón y un positrón. Pero el electrón de entrada tiene un cuadrilamento P1 y una polarización R1. El, el positrón de entrada, un cuadrilamento P2, una polarización R2. Y lo mismo con el 3 y el 4, que es lo que sale por aquí, P3, R3, P4, R4. Incluso si queréis lo puedo poner así entre paréntesis para agruparlo de alguna manera. Vale, esto que acabo de dibujar es solo mirando el inicio y el fin. De hecho, para ser más estrictos, esto de momento no, no lo uno. Enseguida lo voy a hacer, pero de momento no puedo decir nada en el sentido de que aquí pues van a pasar cosas. El qué es lo que ocurre aquí depende estrictamente de esto. Esto nos está diciendo lo que va a pasar. Entonces fijémonos primero que aquí hay dos cosas a fijarnos. Una de ellas es que aquí pone posición 2 y aquí también. Bueno, posición no, perdón, posición espacio-temporal, si queréis. Eh, o sea, un punto del espacio-tiempo que le llamamos X2 y otro punto del espacio-tiempo que le llamamos X1. Entonces, ¿qué ocurre en el, en el punto del espacio-tiempo X2? Pues lo que ocurre es que hay un Psi más y un Psi más lo que hace es destruir un electrón. Entonces, permíteme que ponga así esto, ¿no? Destruye un electrón. ¿Qué es lo que hace el psi- barra más? Lo que hace es destruir un positrón. Insisto que todo esto lo tenéis aquí, ¿eh? Eh, esta información. Destruye electrón, crea no sé qué, etcétera. Vale. ¿Qué hace el psi menos? Pues lo que hace es crear un positrón. Y esto de aquí, el psi barra menos, lo que hace es crear un electrón. Y luego eh, tendremos el, el A nu, pero si añadimos esta contracción, que es la que hicimos en el, en el capítulo anterior, acordaos que esto se transforma por el teorema de Vick en, en un propagador. Y propagador quiere decir, con la, con la nomenclatura que hemos estado explicando los capítulos anteriores, propagador quiere decir que, que se va a crear un electrón aquí y, por tanto, ponemos el campo A-vale, el campo A- lo tenemos aquí, ¿eh? Campo, perdón, aquí, campo A-y se destruye el fotón con el campo A más en el punto X1. Vale, pues entonces, ¿qué vemos? Que en el punto X2 del espacio-tiempo lo que se hace es crear un fotón y en el punto de X1 se destruye ese fotón. Vale. Entonces seleccionamos, por ejemplo, el punto X2 aquí. Vale. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que el electrón este de aquí va a ir aquí, el positrón va también a este punto, ¿y por qué digo que va aquí? Pues porque fijaos que justo en el punto X2 es donde se va a destruir el electrón y en el punto X2 es donde también se destruye el positrón. O sea, la destrucción de estos dos señores ocurre en el punto X2. ¿Pero qué ocurre también en el punto X2? Pues lo que ocurre es que se crea un fotón hasta que se destruye en el punto X1. Esto se ve aquí. ¿Pero qué ocurre en X1? Pues fijaos que en X1 lo que ocurre es que se crea un positrón y también se eh, crea un electrón. Por tanto, el seleccionar estos de esta forma... Es equivalente a este dibujito, a este diagrama de Feynman. Entonces, la simbología que se utiliza para describir un electrón es poner una flechita que vaya en la dirección, digamos, de donde, donde va, o el sentido hacia donde va el tiempo. Y por otro lado, se pone una flechita yendo hacia allá, o sea como aparentemente yendo hacia atrás en el tiempo, porque recordad que los positrones se podía, digamos, de una forma creativa imaginar un electrón yendo hacia atrás en el tiempo, ¿no? Bueno, sea por lo que fuere, la nomenclatura que se pone es esta, ¿no? Entonces aquí como vuelve a salir un electrón, entonces lo tiramos para allá, porque va en el sentido del tiempo, y esto hacia allá para que quede claro que va en contra del tiempo. Como hacia al pasado. Pero ojo, esto no es, eh, como ya discutimos hace unos cuantos capítulos, esto no significa que esté yendo al pasado. Es una forma de, de hablar. Es como si fuera al pasado. Como si un electrón fuera al el pasado. Hablamos de todo esto en el, capítulo, en el capítulo 7 de este curso. Claro, alguien puede preguntarse, pero un momento, si yo, por ejemplo, observo que un electrón está saliendo por aquí y que por aquí sale un positrón, por aquí entra un electrón, entra un positrón, ¿Por qué tiene que pasar esto? ¿No podría ser, por ejemplo, yo que sé, que pasara algo así, que por aquí se crea un fotón, pero luego se vuelve a crear un, por ejemplo, un electrón, un positrón, que vuelve a crear un fotón y luego vuelve a crear un electrón y un positrón, por ejemplo, ¿no? Puede ser una opción. Y esto mantiene que esto tenga el mismo cuadrimomento y la misma polarización que esto también. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que aquí, por ejemplo, si ponemos X2, ¿no? Por llamarlo de la misma manera, pues a lo mejor, eh, y bueno, y esto X1, pues aquí aparecerá, por ejemplo, pues yo que sé, X3 y aquí X4, donde pasan cosas. Vale, esto también podría pasar. Y de hecho, me puedo, o nos podemos inventar cualquier combinación rarísima que pase, que conecte eh, un electrón y un positrón entrando, interactuando y saliendo. El electrón y el positrón con otros momentos y otras polarizaciones. ¿no? O sea, digamos, de opciones hay infinitas opciones posibles de diagramas que conecten. ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que la amplitud de probabilidad de que partiendo de este estado inicial lleguemos al estado final es una suma de diagramas, y aquí he puesto dos, pero hay infinitos, insisto, eh, digamos, y cada uno de estos tendrá una cierta amplitud, y ya sabemos que la amplitud total será la suma de amplitudes. Eso por un lado. Entonces, recordemos que todo este rollo venía del término de interacción de Lagrangiano que os, pon, que os señalo aquí, este la, eh, término de interacción. Que fijaos que añade un psi más, una A y un psi. Y por cada pack de estos aparece una Q, que es la carga del electrón o del positrón, digamos, ¿no? Bueno, con un signo u otro, pero bueno, en, en valor absoluto Q es eh, donde Q es la carga del electrón. Y recordad también que para hacer esta sándwich habíamos puesto un psi barra, una a y un psi. Y si os acordáis del capítulo anterior, dijimos que esto iba como por packs y que lo que habíamos hecho era poner dos packs de estos, por, por, por divertirnos un rato. ¿Qué significa eso? Pues significa que aquí todo esto estará en el punto x1, todo esto actúa en el punto x2 y por tanto aquí ya no hay más puntos x3 y x4 como estos de aquí, ¿vale? Claro, para poder generar un diagrama de estos, habría que poner otros dos bichos de estos, en los puntos 3 y 4. Y entonces, a partir de esto, sí que podríamos generar eh, estructuras eh, parecidas a esta. Pero lo que no dije y digo ahora es que, para ver, digamos, eh, cuánto de importante es la contribución de cada uno de estos packs, recordemos que cada uno de ellos va acompañado por lo que acabo de decir, por esta Q de aquí. Por lo tanto. Aquí tenemos una Q, otra Q, otra Q, otra Q, sería del orden de Q a la cuarta. Y si Q es un número pequeño, Q a la cuarta pues es bastante pequeño, comparado con la unidad. Pero si solo tenemos dos bichos de estos, pues entonces solo habrá q al cuadrado. O sea que ya podemos ver que en función de los packs que pongamos, tendremos pues q a la 2, q a la 3, q a la 4, etc. ¿Y qué significa eso? Pues que esta digamos suma infinita. Pues va teniendo como órdenes, ¿no? Por ejemplo, el orden, esto sería orden eh, Q elevado a 2, esto sería orden Q elevado a 4, etcétera, etcétera. Por tanto, si lo que queremos es una aproximación a ese proceso, pues nos podemos quedar a primer orden, que se llama diagramas tipo árbol, en los que no aparecen loops ni cosas raras. Que esto es bastante complicado y ya hablaremos en su momento. Por tanto, el, el, señal, el quedarnos solo con esto, a primer orden pues es una aproximación que según cómo puede dar, en según qué contextos, pues puede dar algo que ya nos vaya bien, o si necesitamos más precisión, pues hay que calcular más diagramas. Pero no solo hay que tener en cuenta los diagramas, sino también hay que tener en cuenta todas las posibilidades. Y fijémonos que si esto es, eh, en plan así esquemático, el espacio-tiempo, esto es la X y esto es el tiempo, digamos, pues claro, seleccionar estos puntos, este y este, los puedo seleccionar aquí pero también los podría seleccionar, por ejemplo, que uno está aquí y el otro está aquí, o uno está aquí y el otro está aquí, donde sea, digamos, ¿no? O sea, hay infinitas posibilidades para elegir X1 y X2, y todas se tienen que tener en cuenta, porque son, como, como dice la cuántica, ¿no? La amplitud de probabilidad de ir del punto A al punto B, o de la situación A a la situación B, es la suma de las, de las amplitudes de pasar de la situación A a la B de todas las formas permitidas posibles. ¿Qué quiero decir con eso? Pues lo que habría que hacer es contemplar todas las posibilidades, o sea, sumar todas las posibilidades para todos los, espacio -tiempo, todos los puntos del espacio-tiempo x1 y todos los puntos del espacio-tiempo x2. Y, por supuesto, añadimos también q cuadrado para incluir digamos, la, la, digamos, el orden en el que estamos. ¿no? Por tanto, esto daría algo así. O sea, lo que tiene sentido finalmente, digamos, si queremos calcular algún tipo de cosa realista, es que tenemos que poner q cuadrado y estas dos integrales. Pero claro, alguien podría decir, y con razón, que si ponemos todas las posibilidades, también incluye, por ejemplo, esta. Y claro, esta es un poco rara porque primero pasaría x1, porque está más abajo, digamos, y después pasaría x2. Pero esto entraría en contradicción con este propagador, que los fotones... Eh, y bueno, de hecho, todas las partículas se propagan del pasado al futuro, ¿no? no del futuro al pasado. Por tanto, ¿qué está pasando? Bueno, pues os recuerdo, esta conversación ya la tuvimos en el curso de teoría de cuántica de campos. Eh, precisamente para eliminar y que se haga cero este tipo de contribuciones, para eso se añadía el más y epsilon. Este, ¿vale? El más y epsilon lo que nos está diciendo es: cuidado, que el tiempo, si queréis, déjame ponerlo así el tiempo T1 es mayor que el tiempo T2, mayor o igual. O sea que X1 ocurre después de X2. Muy bien, pues entonces vamos a desarrollar un poquito, nada, muy, 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 muy poco, porque insisto que el capítulo de hoy es así un, un entremés motivacional. Vale, entonces para desarrollar esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a, bueno, primero ponemos el igual y ahora vamos a poner estas, estas cosas. Vamos a poner aquí y todo lo que no son las exponenciales. Y esto lo podemos hacer porque las exponenciales son números, son escalares, vamos. Bien, y ahora vamos a poner esta integral aquí y vamos a escoger los términos que tengan x1, que son este, este y este tiene un trocito también. Entonces vamos a poner y uh, tendremos menos p y luego tendremos por aquí P3 y por aquí tendremos P4. Todo esto factor común X1. Vale. Y ahora aquí iría la otra integral de X2 y veamos lo que da esto. Tenemos menos con menos es más, por tanto P y aquí tenemos un menos y aquí tenemos un menos también. Y factor común X2. Y resulta que esto de aquí es justamente la definición de salvo el factor 2 pi elevado a 4 de la delta de Dirac en cuatro dimensiones de menos p más p3 más p4, y esto la definición de delta de Dirac con el factor 2pi4 de nuevo, y esto de aquí. Así que lo copio, y esto también un poquito más pequeño para que me quepa. Entonces, vamos a utilizar, por ejemplo, esta delta de Dirac para cancelar esta integral. Lo primero que hacemos es cancelar este 2pi a la 4. Con este 2pi a la 4, y vamos a cancelar esta integral de P, a condición de que allí donde aparezca P, ahora tenemos que poner P1 más P2. Por lo tanto, en esta P de aquí ponemos P1 más P2. De hecho, lo pongo por aquí, P1 más P2 al cuadrado. Y aquí también, por supuesto, en vez de P, P1 más P2. Y que no se me olvide. Este Q cuadrado que casi se me olvida. Q cuadrado. Perfecto, vamos a poner un poquito de orden. Vamos a ver. O sea, la historia es que este diagrama y voy a poner primero esto, porque si os fijáis, o sea, a ver, una aclaración. O sea, esto que acabo de, de subrayar es un número. ¿Por qué? Pues porque esto es una columna, esto es una matriz y esto de aquí es una fila. Y por tanto, esto al final da un, una matriz uno por uno, que es un número. Por lo tanto, lo puedo poner, por ejemplo, a, o sea, lo puedo cambiar de orden. Es decir, lo puedo poner, por ejemplo, aquí. Lo voy a poner rodeado de paréntesis para que quede claro que esto es un pack. Y el otro lo voy a poner aquí, pero antes voy a copiar este propagador. Menos, bueno, perdón, el menos ya lo he puesto ahí delante. La Q también, así que será G mu, no, nu, P1 más P2 más y epsilon y ahora me queda esto de aquí, que es v barra R2, bueno, lo copio todo otra vez, y luego tenemos el 2pi y la delta. Y como la delta es una función par, da lo mismo poner, por ejemplo, A menos B que B menos A. Entonces, si por cuestiones estéticas, pues voy a poner P1. Más P2 menos P3 más P4. Simplemente por, por placer eh, visual. Simplemente. Vale, dos comentarios. El primero es que este factor de aquí lo podemos perfectamente eliminar. ¿Por qué? Esto lo podemos hacer siempre y cuando el diagrama con el que estemos trabajando no implique una integración de momentos del fotón. Porque, si nos acordamos, o sea, el propagador tenía parte del gemunú. Aquí tenía, creo recordar que he puesto P al cuadrado, en vez de P1 más P2. ¿no? Y esta P resulta que por la, una de las deltas obligaba a que esta P no fuera cualquiera, sino fuera esta en concreto. Por tanto, digamos, este propagador no se evalúa para cualquier P, sino eh, para esta en concreto. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que... Si por ejemplo tuviéramos loops o, o, sea, or, o diagramas de orden, órdenes mayores, podría ser que esta integral con respecto a p no desapareciera y entonces hubiera que integrar para todos los posibles valores de p. Entonces, en este caso sí que hay que contemplar, o sea, hay que dejar este más 1 eh, más i epsilon para que dé el protocolo de aquello que hablamos en su momento, de si los polos hay que esquivarlos por arriba, por abajo o subirlos, en fin, todas estas cosas, para respetar la causalidad. ¿no? Pero en este caso, como ya está elegido la P, que tiene que ser esta, eh, pues ya no, esto no, no, no hay que integrar y por tanto no, es, no, no tiene sentido decir eh, nada de los polos, porque básicamente no va a haber, porque para que haya polos tiene que ser una función y esto ya de, ha dejado de ser una, una función, una función de P, quiero decir. Por tanto, esto lo quitamos. Luego, el otro comentario. O sea, para hacer el otro comentario nos tenemos que remontar al capítulo 85, al principio de todo, del curso de teoría cuántica de campos. Y ahí os puse que el sandwich in-out, eh, o sea, la amplitud de probabilidad de pasar de un estado inicial en el pasado remoto a un mm, estado nuevo en un futuro remoto, esto se definía como i por m, 2pi a la 4, por la delta pa más pb menos pc más pd, o sea, la conservación del momento, la conservación global del momento, ¿no? Vale, esto está explicado en el capítulo 85 y anteriores, 84 también. Pero en el capítulo 85, nada más empezar el capítulo, pues hago un resumen un poco de lo, de lo que significa, ¿no? Y esta cosa, esta m, representa o se llama la amplitud de escáter. Y es lo que nos va a hacer falta para calcular la cross section, que es lo que se mide experimentalmente. O sea, dicho de, de otra forma, que esta, este 2pi a la 4 y esta delta nos importa un pepino, eh, no porque no sea importante, sino porque ya lo sabemos, que eh, se va a conservar el momento y sabemos que se va a conservar el momento por el teorema de Nether. La teoría es, eh, tiene una simetría de traslación espacio-temporal, por tanto, se conserva el cuadrimomento. Así que esto ya lo sabemos. Y entonces, todo esto, todo esto de aquí, Pasa a ser I por la amplitud, eh, la amplitud de scattering. Por lo tanto, si lo ponemos aquí y si pasamos la I al otro lado, eh, cambia lo subimos al numerador, cambia de signo, o sea que nos queda aquí una I y por tanto M es esto, la amplitud de scattering. De hecho, es nuestra primera amplitud de scattering en QED, así que podríamos poner un efecto sonoro de palmas y de alegría. Por tanto, nos podemos poner bastante contentos de haber hecho, un, por lo menos, haber planteado ya el un diagrama de Feynman de, de QED. Pues nada, ya está, esto es lo que quería explicar. También quería explicar o quería, digamos, hacer una breve intro de las reglas de Feynman de la electrodinámica cuántica a través de este ejemplo que acabamos de hacer, pero creo que no es buena idea. Creo que es mejor que hagamos otro ejemplo más de amplitud de scattering, en la que los, digamos, las patitas de fuera no sean electrones o positrones, sino que haya alguna patita eh, con fotones. Porque entonces eso aún en principio no lo sabemos hacer, en principio. Entonces lo podemos ver, o sea, hacer exactamente lo mismo que hemos hecho para, para este ejemplo, pero iremos un poquito más rápido y ahí ya tendremos dos ejemplos lo suficientemente nítidos para plantear todas las reglas de Feynman en toda su esencia y acabar de perfilar algunos detalles más y tal. Vale, pues nada, muchas gracias por ver este vídeo y espero poder estar eh, y espero poder ser un poquito más regular en las semanas, meses que, que vienen. O al menos esa es la idea, salvo que ocurra alguna, algún imprevisto, es lo que voy a intentar. Pues nada, muchas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente.